Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Génesis. Bueno, el día de hoy los traigo a otro apartamento de Airbnb. Bueno, ya yo llegué, ya hice un poquito el recorrido para mostrárselo. Un apartamento un poco pequeño, pero simplemente era para probar unos días por un tema de problemas con el internet que tenía en mi lugar anterior. Y dije, bueno, vamos a probar este lugar y ver qué tal es, porque decía que el internet era bueno, así que eso fue lo que me enamoró. Por acá está la entrada. Déjenme ver si les puedo mostrar un poquito el pasillo. Que bueno, ya pudieron ver un poquito de cómo es la entrada. Déjenme mostrarles un poco el apartamento. Esta es la entrada, esta es la sala. Por acá tenemos una mesita. Por acá está el televisor con un equipo de sonido. Tiene un florero bien bonito. Aquí está un ventanal. Por aquí hay unos espejitos. Aquí tenemos un pequeño balcón. Déjenme mostrárselos. No es la mejor vista que tenemos, pero después tenemos una pequeña vista a los otros lugares. Acá, para el lado de acá, al frente, está el centro comercial Plaza Imperial, o sea, cerquita del centro comercial. Por acá tenemos el calentador. Hola. Para que me vean a mí también, la parte más importante del Airbnb. Vamos a cerrar aquí para poder. No hay mucha diferencia entre esta vista y la otra, así voy a mostrárselos de todos modos un poco. Se puede abrir si quiere, no vamos a tenerlos ahorita cerrados. Por acá el estiento. Bueno, por ahora acá ven la sala. Todo muy bien, todo chévere. Vamos a mostrarle la cocina. Por acá está la nevera, donde tenemos. Ups, lancé algo por acá. El microondas. Una nevera pequeña con unas cositas que yo traje. Aquí tenemos el área de lavandero. Creo que está un poquito descuidado. Solamente un poquito. Ah, miren. Aquí tenemos el. Se supone que esto es alcohol. Ah, pero es industrial. Para estufas. Por acá tenemos el jabón. Unos guantes. Alternativa al cloro. Aquí tenemos la mopa, escoba, pala. Por acá el lado del fregador. Bueno, esto se ve súper horrible, pero eran unas tortillas que me preparé súper deliciosas, que les quiero hacer un videito para que sepan cómo hacerlas. Pero se pegan un poquito la taza, entonces decidí dejarlo pegado un poquito para que se les despegara. Aquí la licuadora, la nevera y bueno, no hay más nada que ver de la cocina. Está equipada, tiene su licuadora, no tiene cafetera, pero bueno, tiene al menos licuadora. Tiene sus cubiertos, por acá tiene unas tazas, platos, vasos. No me gustó mucho, no, pero no es algo de morir, pero no me gustó mucho que la cocina no es eléctrica. Yo pensaba que iba a ser eléctrica porque la mayoría de los que hemos estado es eléctrica, pero tampoco. Tampoco voy a odiarla o detestarla por eso. Por acá tenemos el lado de un vestidor, por así decirlo, donde tenemos cobijas, tenemos unas toallas para bañarnos, una plancha. Por acá, bueno, tenemos una bolsa con una cobija extra por si daba mucho frío. No hay más nada. Y las de ojo negro. No hay nada. Vamos al lado del cuarto. En el cuarto, bueno, tenemos la misma vista. El cielo está muy bonito.
Me gusta. Acá tenemos la cama. Este es el cuarto principal. Bueno, es el único cuarto. La cama. Tenemos una mesita de noche. Mis cositas están por acá. Déjenme cerrar acá. No hay mucho que ver de todos modos. Acá hay unos ganchitos. Y bueno, no hay más nada que ver por acá, en el lado del cuarto. De verdad, está muy bonito, funcional, que es lo importante. Me gusta, me gusta. Y ahora les voy a mostrar la parte del baño. Es un baño pequeño. Súper pequeño. No apto para personas claustrofóbicas. Por acá tenemos Olis. El lado del lavamanos. Bueno, tiene buena presión del agua. Tenemos jaboncito, ambientador. Por acá tenemos el lado de la regadera. Una ventanita por si quieres saludar al vecino mientras te estás bañando. Un jabón de proveniencia desconocida. Su alfombrita. Y por acá tenemos el lado de la poceta. Listo, déjame cerrar. Por acá tenemos el lado de la poceta. Papel higiénico. Una florcita muy linda. Y funcional, funcional. Todo está pequeño pero funcional, que es lo importante. El lugar tiene un buen internet. Tiene servicio de televisión, de Claro. Y de verdad que me parece que está muy bonito. Es pequeño, es funcional. Vamos a probar qué tal funciona el agua caliente, que es una de las cosas primordiales acá en Bogotá, porque el frío es increíble. Pero sí, me parece que está muy bonito, está muy lindo. Vamos a seguir acá conociéndolo. Pero lo esencial lo tiene, que es lo importante. Lo esencial lo tiene, así que es lo que importa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por ver este video sobre esta línea de Airbnb. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchos besitos. No olviden suscribirse, comentar por acá. Si les gusta esta serie de videos y si quieren que siga haciéndoles al respecto. Sobre los precios, este lugar tiene, antes de que se me olvide, este lugar cuesta alrededor, no recuerdo completamente, pero cuesta alrededor de 24, 25 dólares la noche. O sea, pueden sacar sus cuentas de cuánto saldría al mes. Aunque si ustedes conocen Airbnb, usualmente da un porcentaje especial de descuento cuando te quedas por meses, por semana. Pero ya ahí tienen, por ejemplo, un poquito la idea de cuánto cuesta. Entonces, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, comentar y muchos besitos. Nos vemos en un próximo video.